Bien, pues eh, muchísimas eh, gracias. Eh, y bueno, sobre todo dar las gracias a FUNSEAD por haberme dado la oportunidad de estar aquí dirigiéndome a ustedes esta mañana intentando crear un marco de reflexión yo no voy a ser alguien que les va a dar respuestas, pero espero eh, que con esta uh, pequeña intervención de apenas 15 minutos pues sea capaz de ponerles eh, ayudarles a crear un, un marco de reflexión en el que durante el día ustedes van a ir siendo capaces de añadir eh, las respuestas. ¿no? Bueno, eh, no les desvelo nada nuevo porque todos ustedes son responsables de energía en sus diferentes compañías o en, sus, en, en el marco académico. Cuando les hago la reflexión de que, eh, en el fondo, eh, la, la forma en la que tenemos que entender la energía, todos los países en general, pues es basado en un buen equilibrio entre tres áreas importantes ¿no? la primera tiene que ver con la seguridad del suministro y dentro de la seguridad del suministro pues tenemos tanto la dependencia energética es decir eh, qué cantidad de energía viene eh, o somos capaces de producir nosotros y qué cantidad de energía necesitamos eh, importar eh, de terceros países? Y ahí, como muy bien decía Pedro, pues es muy importante el encontrarnos un marco geopolítico estable que nos garantice que esa energía pues vaya a poder ser importada. ¿no? Después, por supuesto, tenemos que hacer eh, que eh, el precio de nuestra energía sea suficientemente interesante como para que no exista ni un frenazo económico y se pueda seguir desarrollando la industria, ni tampoco tengamos unos uh, eh, niveles tan de energía a nivel privado que haga que la calidad de vida de nuestros ciudadanos se vea perjudicada. ¿no? Y por último, pero no menos importante, pues tenemos que estar pensando en qué tipo de, de, de planeta vamos a dejar a las generaciones eh, que nos eh, continúen. ¿no? En España, pues eh, ya lo decía el ministro, ya lo decía Pedro. Somos uno de los países que dentro de la Unión Europea pues, tenemos eh, mayor problema con la dependencia energética porque aproximadamente el 80% uh, de la energía que consumimos la tenemos que importar ¿no? versus eh, una media de la Unión Europea de un 54%. Sin embargo, a nivel energético, pues también lo decía Pedro y el ministro, somos capaces de producir muchísima más energía. En momentos picos, eh, 102 megavatios, cuando realmente pues, eh, eh, consumimos 43 eh, megavatios en momento pico. Y además, eh, somos uno de los países de la Unión Europea donde tenemos eh, las renovables con un, una muy buena cobertura. ¿no? El año pasado, 42,8%. Los precios de la energía, desgraciadamente, muchísimo más caros que en otros países como la Unión Europea, aproximadamente el doble de la Unión Europea y dentro de la sostenibilidad medioambiental hemos hecho bastante bien las cosas, pero ayer mismo salía publicado que la nieve en los Pirineos, y ustedes están aquí en Cataluña y supongo que los disfrutan, pues eh, ha decrecido en los últimos años a la mitad. ¿no? Y uno debía plantearse cuánto nos importa este cambio climático. La realidad es que si cum queremos cumplir la regulación impuesta por la Unión Europea de aquí al año 2050, a pesar de los esfuerzos realizados, deberemos ser capaces de disminuir aproximadamente un 80% nuestras emisiones de CO2. Bueno, ya les he pintado un, una, un marco y ustedes se preguntarán cuál es la respuesta a este marco, ¿no? Y como una empresa puramente tecnológica, les tengo que decir que la respuesta a este marco no puede venir impuesta por las empresas en absoluto, ¿no? sino que es una respuesta que tiene que venir marcada por la ciudadanía. Y no existe una respuesta única o una respuesta que sea la más adecuada. Y de hecho estamos viendo que hay, depende de las sociedades, aproximaciones muy distintas. Existe, por ejemplo, pues eh, la filosofía alemana en el que dicen nucleares no, nos importa muchísimo el medio ambiente, nos importa muchísimo el futuro, existen eh, países como el francés donde dice nucleares sí, muy importante seguir manteniendo nuestra industria. Existen eh, países como China, donde pues, el mantenimiento del medio ambiente o Estados Unidos es menos importante, la Unión Europea, donde en este momento estamos intentando equilibrar la reindustrialización con seguir dejando un planeta limpio. Así pues, como les decía, uno de los debates muy importantes que tiene que crear la sociedad española en este momento es cuál es el mix equilibrado que queremos darnos. Para una vez tener claro ese mix, seamos capaces de identificar cuáles son los cambios tanto regulatorios como tecnológicos y las inversiones que tenemos que realizar. Sea lo que sea, lo que sí debería traer la innovación es una posibilidad mejor de utilizar de forma más eficiente pues las tecnologías que ya tenemos, tanto a nivel de generación como a nivel de transmisión, como a nivel de distribución, como a nivel de almacenamiento. Así pues, si echamos un vistazo a la situación en la que se encuentra en este momento España, pues nos estamos dando cuenta de que a nivel energético, como muy bien decía Pedro, los recursos más convencionales, los ciclos combinados, están funcionando muy pocas horas al año y realmente de una forma muy distinta a la que fueron ideadas solamente dando respaldo en los momentos clave a las eh, renovables. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener que hacer un repensar qué vamos a hacer con estos ciclos combinados. ¿no? Y desde el punto de vista tecnológico es muy importante pensar cómo vamos a modernizar esas infraestructuras para que los costes de mantenerlos o en hibernación o simplemente como respaldo pues sean inferiores a las que teníamos hasta el momento. Hay que repensar nuevamente sobre todo los procesos de mantenimiento y ahí se pueden hacer cambios importantes y radicales, ¿no? La segunda parte tiene que ver con las renovables. Mi, yo creo claramente que por las por, eh, eh, los grandes eh, eh, innovaciones tecnológicas, realmente las grandes renovables o, o las renovables que van a tener más éxito en los próximos años van a tener que ver con la energía eólica, que es donde se están haciendo más esfuerzos a nivel sobre todo pues de... Eh, contener los costes y aumentar muchísimo la producción. Y, y si pensamos esto, no solamente a nivel onshore, sino a nivel offshore. ¿no? Eh, en España tenemos un problema añadido y lo ha, lo ha comentado el ministro. Realmente se empezaron a hacer instalaciones de eólica en un momento donde la tecnología todavía era muy incipiente y donde los mejores parques eólicos tienen turbinas que son muy muy poco eficientes para el tipo de viento que tienen así pues sería importante permitir que estos parques eólicos se repotenciaran, tanto con nuevas situaciones eh, con, con, o bien repotenciando las máquinas que ya están instaladas o bien haciendo un cambio importante eh, de máquinas ¿no? después eh, en el tema hidráulico quizá poca modernización se puede estar haciendo simplemente intentar maximizar la producción. Otra de las áreas donde realmente yo creo que tanto España como Europa va a tener que cambiar su acercamiento tiene que ver con la cogeneración. En los próximos años, eh, la, direct la Directiva Europea de Eficiencia Energética nos ha estado diciendo, la aprobada en el año 2012, que una clave para conseguir todos los objetivos de, eh, que energéticos que tiene la Unión Europea va a ser precisamente esta, ¿no? la generación distribuida que va a permitir a través de turbinas más pequeñas el abastecimiento eléctrico en lugares eh, situados cerca del consumo. ¿no? En España en este momento nos encontramos en una situación de mucha inestabilidad a, a regulatoria en este área. Eh, las grandes eh, industrias están eh, realmente eh, preocupadas eh, porque muchísimas de ellas habían invertido eh, en cogeneración hace años. Muchas de esas turbinas en este momento necesitan ser reemplazadas o necesitan eh, ser repotenciadas. y de momento no existe una legislación tal que les dé confianza, ¿no? Y de hecho, pues eh, los, eh lo que estamos viendo es que eh, si las cosas no cambian habrá muchísimos megavatios que se desconectarán en este área y que hará pues que la industria sea eh menos eficiente, ¿no? De hecho, Eh, si se cumple eh, lo, que, lo que está previsto en general para el año 2030-2040, a nivel mundial, el 50% de toda la potencia instalada debería tener algo que ver con la cogeneración. ¿no? Vamos a hablar de transmisión y yo creo que eh, en este aspecto eh, está claro. ¿no? Eh, si tuviéramos mejores redes de transmisión, seríamos capaces, sobre todo en la Unión Europea, seríamos capaces eh, de producir en los lugares donde mejor podemos producir y acabar consumiendo casi, casi donde quisiéramos. Porque realmente pues la tecnología HVDC nos va a permitir la transmisión con muy poco, eh, utilizando o perdiendo la menor cantidad de megavatios posibles en esta transmisión. ¿no? Así pues, nosotros hemos hecho un estudio en Siemens y tenemos eh, datos diciendo que si fuéramos capaces, junto con la Universidad Técnica de Múnich, ¿no? si fuéramos capaces de producir en los lugares donde hay más sol, donde hay más viento, y tuviéramos todas las interconexiones adecuadas, seríamos capaces de ahorrar entre 30 a 45 billones americanos eh, dentro de Europa. ¿no? En España, pues eh, también es muy importante, como decimos. Somos un lugar donde tenemos nuestros ciclos combinados, eh, eh, en algunos casos pidiendo hibernación. Somos un lugar donde producimos en muchas horas al día eh, más energía de la que podemos consumir, muchísima renovable. Y el problema que tenemos es que solamente tenemos una interconexión que nos permite hacer un 3% eh, de, eh, de interconexión, sobre todo a, a través de Francia, a través de Portugal. ¿no? Los planes son y dentro de muy poco inauguraremos SINELFE, la unión con Francia, pero a pesar de todo seguirá siendo insuficiente, deberíamos seguir eh, acelerando estos planes de interconexión con Europa para crear ese mercado único europeo, para llegar en el año 2020 al menos al 10%, en el año 2030 ojalá a un 15% de sistemas de interconexión. ¿no? Deberíamos seguir haciendo más interconexión entre la península y las islas si no queremos hacer que los sistemas insulares pues sean realmente caros. ¿no? A día de hoy ya tenemos un sistema HVDC a través de Sagunto que eh, cubre eh, el 23,2% de, la, eh, de las necesidades eléctricas de Baleares, pero tenemos que seguir añadiendo y posicionando. ¿no? en los temas de distribución eh, bueno pues apenas estamos eh, empezando a, a descubrir la potencia que puede ser utilizar eh, un hardware sofisticado con un software sofisticado y una buena colección de datos. tenemos que empezar a asumir aunque nos cueste y aunque en este momento sea difícil, porque es, eh, este tipo de tecnología es mucho más eh, fácilmente aceptable en países en los que se necesita um, el aumento de la energía, donde creen que no van a ser capaces de aumentar sus, eh, sus ciclos combinados a la velocidad adecuada para cubrir la necesidad energética, el que el consumidor se convierta en prosumidor, es decir, que no solamente consuma, sino que sea capaz de crear su propia energía e incluso de venderla al sistema. ¿no? Y como les decía, aquí estamos bastante más avanzados que otros países, ya tenemos un montón de contadores eléctricos inteligentes, que de momento lo que están haciendo es inundar a, 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 a los gestores de, de datos y datos y datos. ¿no? Eh, tenemos que empezar a, a poner un montón de tecnología que ya está empezando a, a ser instalada en otros países, que en España ya está en, en beta, eh, eh, para ser capaces de la hacer ese análisis de datos. ¿no? Ese análisis de datos que nos eh, dejará de forma clara un estudio de cuál es el consumo y que permitirá al consumidor también eh, una información clara de a qué precio está el kilovatio hora y de en qué momento se está produciendo más energía a la consumida. Y necesitaremos también unos sistemas de ahorro energético y también de gestión de la energía dentro de los electrodomésticos y demás, que nos permita adaptar nuestro eh, consumo a las necesidades de, o, o no las necesidades, pero sí al precio y a la producción en este momento del propio país. ¿no? Se ha hecho un estudio y se dice que si las redes eléctricas eh, en Estados Unidos fuesen todas inteligentes, y ahí se está intentando hacer una aceleración, se conseguiría un ahorro entre 46 y 117 billones americanos en los próximos 20 años, ¿no? Y las inversiones que se están haciendo a nivel mundial aproximadamente son de unos 15 billones. Es decir, que, como les decía, aquí estamos empezando tecnológicamente a modernizarnos, queda todo por hacer. ¿no? Y en los temas donde ya sí que eh, queda, queda todo por hacer, tiene que ver con el almacenamiento. El día que tengamos solucionado el almacenamiento, pues tendremos solucionado eh, muchísimo más fácilmente el, el, el equilibrio de nuestra, de nuestra red, sobre todo de nuestra red eléctrica. ¿no? Las soluciones de almacenamiento están en un momento todavía muy incipientes, existen tecnologías todavía caras. eh y que deberían ser en este momento, no creo que más, utilizadas sobre todo para dar servicios a infraestructuras críticas, ¿no? Como edificios públicos, aeropuertos, grandes estadios, pero realmente todavía no están disponibles para lograr equilibrar los grandes desequilibrios que producen las renovables en el sistema eléctrico, ¿no? Con todo esto Solo quiero hacerles esta reflexión, es decir, o dos reflexiones. La primera es que tenemos que crear una visión, y Pedro lo ha dicho clarísimo. De país y tener muy claro cuál es el mix energético que nos va a guiar, no solamente en el próximo año, sino en los próximos años. Que Tenemos que tener muy claro cuál va a ser no solamente nuestra visión de país, sino también la visión que va a aportar Europa y, segundo, qué tecnologías hay, sobre todo en las áreas de la, eh, de la eh, generación y de la transmisión. Para poder hacer casi casi lo que queramos y que pueden contar con empresas tecnológicas como las nuestras para seguir invirtiendo en áreas eh, más todavía incipientes como puede ser la de la distribución de Smart Grid y el almacenamiento. Muchísimas gracias.